Estas son algunas de las noticias que usted leerá este jueves en su periódico Crónica. Se llevó a cabo la segunda licitación de la Ronda 1 dentro del marco de la reforma energética. Recordarán ustedes que la primera licitación fue relativamente un fracaso. En esta ocasión le fue mejor a Pemex. Tres de cinco bloques fueron asignados, asignados a grupos que combinan empresas mexicanas con empresas extranjeras y explorarán y explotarán aguas someras, es decir, de ahí vendrá su negocio y de ahí se sacará el petróleo. Cambiando de tema, pasando a asuntos de seguridad, fue extraditado Edgar Vardés Villarreal, el criminal narcotraficante mejor conocido con su mote de la Barbie, junto con él otros 10 capos, capitos y sicarios fueron llevados a Estados Unidos. Sabemos que a los narcotraficantes no les gusta que los extraditen por algo será y entonces pues qué bueno que así sucede. En temas relacionados, hubo un acuerdo entre gobiernos estatales del norte del país para que las policías de los estados puedan traspasar las fronteras estatales cuando estén en persecución de algún grupo criminal. Esto es en el llamado Triángulo Dorado, que es la zona que presuntamente controla el Chapo Guzmán. La idea es que el llegar a una zona que divide un estado de otro no impida a una policía continuar con su búsqueda, con su persecución. Y en otros temas hubo bombardeo de aviones rusos en Siria. Estos aviones estaban pilotados por miembros de la Fuerza Aérea del gobierno de ese país, del gobierno de Bashar al-Assad, y hay una disputa sobre a quién bombardearon. Según según los rusos y según el gobierno de Siria, bombardearon posiciones del Estado Islámico y según los opositores y el gobierno de Estados Unidos, en realidad bombardearon posiciones rebeldes. A ver qué más sucede. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo Crónica y estos fueron los editores.